Yo no soy una mujer fuera de lo común. Por ello, vivo dirigida en mi vida por una cantidad de estereotipos que me dicen qué ser y hacer como mujer. Mi familia es tan conservadora como la mayoría, pero las mujeres sabemos que la posibilidad de vivir una vida distinta a la de mi abuela puede cambiar por un embarazo. El pensamiento sobre el aborto es algo que ha ido cambiando en mi vida. Desde el colegio, con la educación de niñas de bien que recibí, decía que era algo grave, que se utiliza como método de anticoncepción, que siempre deja una huella de tristeza y arrepentimiento en las mujeres. En mis estudios de derecho, tuve esos debates entre los derechos de una mujer y del no nacido. ¿A quién debe proteger el derecho? Pero se sentían como algo que pasaba a unas mujeres, no a mí. Luego, encontré a mi pareja. Hablamos de hijos muy rápido. Estábamos de acuerdo en quererlos juntos. Pero el primer embarazo llegó cuando aún todo eran planes. Yo ya no era un adolescente, trabajaba y tenía estabilidad. Pero no eran las condiciones que quería para traer un hijo al mundo. Él vivía en otra ciudad. Sus compromisos no le permitían cambiar de un momento a otro. Yo tampoco saldría corriendo para encontrarlo a él y abandonar mi vida. Quedar en embarazo en ese momento no fue una decisión. Y por eso consideramos la posibilidad de no continuar. Yo podía mantener un hijo, decidir si vivía o no con el padre. ¿Acaso eso me bastaba para ser madre? Podía resignarme a traer otro ser al mundo, criarlo sin saber si lo quería. Quizás llegar a quererlo con el tiempo. O mi resignación solo me llevaría a que luego de unos años gritaría una cantidad de reproches a mi hijo y lo culparía de mis fracasos. Y si no lo tenía, ¿podía ser una buena madre después de haber decidido abortar? ¿Estaría en mi pensamiento siempre una persona que no fue? ¿Miraría a mis hijos futuros buscando ese ser que no había nacido? ¿Me arrepentiría el resto de mi vida? Pero la pregunta que me definió en ese momento fue diferente. ¿Por qué seguir? Nuestra relación nació en un momento en el que no podíamos vivir juntos en la misma ciudad. Nos veíamos con diferencia de semanas, incluso meses. Aunque nuestra relación era muy fuerte, porque teníamos gustos, teníamos intereses que se entrelazaban. Era muy difícil y era desconcertante a veces el hecho de estar lejos. Nuestra relación creció con fuertes, fuertes vínculos. Tenía una muy buena relación con su familia, aunque estuviera lejos. Nosotros queríamos una familia, queríamos un hogar, queríamos hijos. Y proyectábamos todos nuestros intereses alrededor de eso. Después de un viaje de ella, quedamos con una inquietud. Después de unas semanas, ella, por medio de una llamada telefónica, me lo dijo: estamos embarazados. Fue una llamada telefónica muy, muy difícil. Nos encontrábamos lejos. No es fácil encontrarse al otro lado del teléfono, tener esa noticia y no poder estrechar a la mujer que amas y decirle que estás a su lado cuando simplemente estás lejos. No podríamos apoyarnos como lo queríamos. No era el momento. El trabajo, el estudio, no nos lo permitirían. Tomamos una decisión. Una decisión que vimos en ese momento como lo mejor para nosotros, para poder construir algo para el futuro.
Después de que terminó la conversación, llegaron a mí todos esos recuerdos y todas esas enseñanzas que son cargadas día tras día desde la niñez, tanto en el hogar como en el colegio. Las implicaciones éticas, morales, incluso espirituales, y todo aquello que podría convenir después de que hiciéramos esto. ¿Cambiaríamos? Nosotros somos personas de bien, pensaba. Nosotros tratamos de comer sano, tratamos de seguir el camino correcto, cruzar por la esquina, no hacerle daño a nadie. ¿Esto nos cambiaría? ¿Cambiaríamos tanto? Yo ya había escuchado de un lugar donde me podían ayudar. Todos mis pensamientos, la angustia de esos días, imaginando y temiendo el futuro, las culpas que rondaban mi cabeza. Todo pude ponerlo en un solo lugar. Pensar y sentir, entender qué me pasaría física y emocionalmente, si continuaba y si no lo hacía. El proceso fue difícil porque mi pareja se encontraba lejos. Mi familia no podía saber. Eran muchas explicaciones que dar, miedo sin comprensión y ninguna intención de aceptar un juicio. Lo viví sola. Y eso lo hizo más difícil. A la vez, fue un momento íntimo conmigo para reconocer los prejuicios que yo misma había tenido sobre el asunto. Un sentir mi cuerpo y su reacción, y una oportunidad hermosa de no culparme. Al día siguiente, ella me llamó. Me contó cómo se sentía físicamente y lo que pensaba. Nuestras inquietudes estaban expuestas, pero habíamos tomado una decisión que con el paso de los días vimos que fue la correcta. Podríamos plantear y seguir nuestro camino, pero además podríamos soñar con un hijo en el futuro. No veríamos truncada esa idea y no tendríamos una presión para alcanzar nuestras metas, tanto académicas como laborales. Pero aparte de todo eso, por encima de todo eso, seguíamos amando. La idea de una maternidad futura seguía vigente, porque la decisión que tomamos no fue una negación de la vida, y tuvimos un hermoso hijo. Yo disfruté, viví y luché mi embarazo, porque los expertos se meten en nuestros cuerpos para decidir si lo tenemos o no, si eso es legal y legítimo, y para instruirnos cómo debemos tenerlo. Pero 6 meses después del parto, volvimos a quedar en embarazo. Yo estaba en plenitud de amor con mi hijo y mi esposo, pero no todo era un cuento de hadas. Traer un hijo al mundo es un proceso tan natural como extraordinario. Mi cuerpo necesitaba un tiempo. Llevaba más de un año en que mi cuerpo era algo ajeno a mi voluntad, que se había transformado a tal punto que no me reconocía. Acababa de regresar al trabajo. Estaba ante el reto de tener mente, cuerpo y tiempo para ser mamá y a la vez una profesional. Como pareja estábamos en transformación. Queríamos tener la posibilidad de aprender a ser yo mamá y él papá con el tiempo y la dedicación que ello implica. Aprender a ser una pareja con hijos y reconocer nuevamente aquello que nos unía. Regresaban las preguntas. Si ya tengo un hijo, ¿cuál es el problema con tener otro? ¿Por qué no aceptar que el segundo llegue ahora? Si tantas mujeres tienen embarazos seguidos y familias normales, ¿por qué lo dudo? ¿Cómo podía vivir otro embarazo en mi cuerpo? ¿Podría ser lo mismo ser mamá de un hijo deseado y de otro que no lo fue tanto? De nuevo tomamos la decisión. Esta vez los trámites eran más sencillos. Ya era claro que mi EPS debía autorizar el procedimiento.
que las ideas sobre mi cuerpo se correspondían con un dictamen médico. Estuvimos todo el tiempo juntos. El proceso que ya conocía fue más tranquilo, igual de fuerte que con mi cuerpo. Después del nacimiento, estábamos organizándonos emocionalmente como padres primerizos. Teníamos la idea de un método de planificación permanente, pero todo pasó antes. No estábamos listos para afrontarlo emocional y físicamente de manera adecuada todavía. Después de todo, era necesario considerar lo positivo y lo negativo de la experiencia, el cansancio permanente y el miedo a equivocarnos, la presencia recurrente de los médicos y su trato, la presión laboral en ambos, el estado físico de ella y el cómo ella se veía a sí misma. Entre otras cosas, planteaba otra decisión. En este momento estábamos unidos y podríamos seguir el paso a paso acompañándonos. Lógicamente, al ver a nuestro hijo, la idea de otro y que éste nos llenara como él lo hace, enciende una luz en mi mente. Pero no era el momento. Esperar sería adecuado y estaba de acuerdo en eso. Tenemos un hogar, pensamos en un futuro juntos, quizás uno que incluya la experiencia de tener otro hijo. Hoy miro a mi hijo con el gran amor que siento. Miro a mi esposo con amor, complicidad y confianza de aquello que hemos vivido juntos, de reconocer en él a quien me respeta, me escucha y me comprende en algunos asuntos. Que si el aborto es normal, no lo tengo tan claro. Lo normal ha sido una disputa para las mujeres libres y autónomas. El aborto fue en dos momentos de mi vida algo que me cuestionó, que atravesó mi cuerpo, que lo desafió. Hoy lo cuento porque quiero que las mujeres que están ante la decisión sepan que pueden tomarla y sentirse tranquilas. Reconocer que muchas ideas de la culpa nos han sido impuestas, que los dictámenes médicos también pueden recoger lo que pasa por nuestras mentes y cuerpos, y la ley puede reafirmar que es nuestro derecho. Porque lo más importante es la decisión, es aquello que nos permite asumir lo que viene, si es un embarazo o un aborto.